se pegó un planchazo. Sofía fue la que tocó mejor. El atletismo es muy importante porque me ha ayudado en muchas cosas. Es pues parte de mi formación como persona prácticamente, porque pues a una persona con discapacidad siempre la tienen como muy cuidada y como que no puede salir sola. Uno llega en promedio a esta hora por el trancón. Yo lo más tarde que llego es como a las 8 y cuarto. Pero ya porque haya mucho trancón. Discapacidad, por así decirlo, se generó en la barriga de mi mamá. Lo que yo tengo se llama hipoplasia en el nervio óptico. Se me desarrolló, digamos que el del ojo derecho. Hagan de cuenta como la mitad de la mitad, ¿ya? Y en el ojo izquierdo no se me desarrolló. Entonces el ojo izquierdo es totalmente ciego, el ojo derecho es, pues ve, pero ve muy poquito. Semana porque me toca buscar intercalarlo con el entrenamiento. Amanece en activa. No voy a jugar nada. Vamos a jugar. Toca buscarlo. Mi relación con Jessica es bien, nos soportamos uno al otro. Pues en los campeonatos somos uno solo, ¿no? Porque pues él es el atleta y yo soy el guía, y pues a la hora de correr somos uno solo, y tenemos que tener esa conexión siempre para poder estar bien los dos. Duro nivel. Jessica la famosa. Ay, me la monto pues. Hey Jessica, nos vemos mañana. Sí. Jessica, 36, que es el 90%. El papel de la mujer en el deporte es demostrar que puede cumplir con, digamos que con las mismas aptitudes o con las mismas cosas que puede hacer un hombre en el deporte.
escuche fluir. Vamos, párate, vámonos a la casa. Vamos. ¿Qué se siente representar al país? Ay, es un orgullo muy grande.